Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este video. Y bueno, pues es el gorrito que acompaña nuestro poncho Granny que finalizamos el día de ayer. Y pues me lo pidieron, tuve muchos comentarios pidiéndomelo, que les gustó mucho. Y bueno, yo pensé que no les iba a gustar, amigas. ¿Cómo creen, verdad? Quedó bellísimo, quedó precioso. Y bueno, este es el del poncho y pues lo vamos a tejer en color blanco, lo pueden hacer de todos los colores, queda bellísimo. Y tanto para niños como para adultos se teje de la misma manera. Ya sabemos que la única diferencia es hacer el elástico, se teje muy fácil y nada más lo tenemos que ir midiendo pues en la cabeza de la persona. También les voy a dar las medidas para que más o menos lleven la idea, ¿ok? Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, pues ya estamos listos para iniciar. Ahora la muestra la voy a hacer de color blanco porque el gorro pues es negro, entonces para tener de muchos colores, ¿ok? Vamos a iniciar, voy a tejer todo con el gancho de 5 milímetros. Muy bien, pueden usar cualquier material, todos los materiales y el gancho que les indica, todo se teje igualito. Sí, van a seguir los mismos pasos. Nada más, al hacer la banda del tamaño de la cabeza de la persona, automáticamente el gorro queda perfecto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar. En esta ocasión hice la banda para este gorro de 7 puntos. Entonces vamos a iniciar con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups. Y falló el punto número 8. 8 puntos. Ahora la primera vuelta va a ser la primera hilera, puros puntos bajos. Un solo punto en cada espacio. Entonces contamos 7. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Muy bien, ya tengo los 7 puntos de inicio para el resorte. Vamos a subir una cadenita, giramos y ahora me gusta entrar en el primer espacio por todo el espacio. Y luego ya entramos por las espiguitas. ¿Ok? Así está nuestro tejido. Las espiguitas, miren, aquí parece que tenemos unas espiguitas, pero esas no son. Son estas. ¿Sí? Miren, así está. Y aquí están. Miren. Esas espiguitas que parecen unas espiguitas de trigo. Bueno, vamos a tejer. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Y en el último espacio, miren, queda ahí hecho bolas. Ahí también se teje el punto entrando por todo el espacio. Sí, miren, así. ¿Ok? Hay que tejer sin miedo, amigas, pero siempre con mucha precaución de tener siempre en todas las hileras que vamos a tejer hasta que crezca la misma cantidad de puntos, para que no quede fruncida, para que no le falten puntos, para que no se vaya deformando. ¿Ok? Entonces hay que prestar atención. Subimos una cadena, giramos y volvemos a iniciar. Primer espacio por todo el espacio y los próximos puntos por la espiguita. ¿Sí? Ahí va. Vamos a tejer, llevamos 2 puntos. Este va a ser el punto número 3, punto número 4, punto número 5, punto número 6 y el punto número 7 está aquí hecho bolita, miren, por todo el espacio. ¿Okay? Así. Ya se va a ir formando, miren, ese pequeño resortito que le da forma pues a nuestro gorro. Entonces vamos a continuar así, subí una cadena, giré mi tejido y voy a volver a entrar por todas las espiguitas. Y así de fácil es esta banda. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchas amigas no les queda, ¿verdad? Las amiguitas principiantes, amigas, simplemente ustedes deben de practicar, ¿sí? Practíquenlas y así déjenlas, ¿ok? Y vayan dejando la muestra para que vean cómo tejían al inicio y cómo tejían ya al final, al tener mucha práctica. Pues ya no se van a equivocar, ya les va a quedar precioso, bien bonito y bello, precioso. Y miren, ahí va quedando. Bien, ¿ok? Háganlo despacio, con calma. No importa, no estamos jugando carreras, cada quien teje a su tiempo. ¿Ok, amigas? Bueno, hasta que les quede bien bonito, amiguitas, siéntanse seguras y vamos a continuar así hasta completar toda la cabeza de nosotros o de la persona. Bueno, podemos también sacar la medida. A ver, ahí va. Les voy a dar la medida de mi cabeza.
Mira, mi cabeza mide aproximadamente 56 centímetros. Es una cabeza pequeña, amigas. Entonces, miren, todo esto debe medir esta banda. Así. Yo la hago con 5 centímetros menos, porque como estira y también con el uso estira, pues se ajusta muy bien si le quitamos algunos centímetros, ¿ok? Bueno, entonces vamos a finalizar nuestra banda. Bueno, amigas, una vez finalizada la unión, vamos a iniciar la primera vuelta para comenzar la puntada. Vamos a iniciar con puros puntos bajos, un solo punto en cada espacio. Así para cuando iniciemos la siguiente vuelta, pues ya vamos a tener bien marcaditos los espacios, ¿ok? Así vamos a tejer esta vuelta. Un punto bajo en cada uno de los espacios. Y listo, pues aquí ya finaliza la vuelta. Cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. Y bueno, pues ahora la siguiente vuelta vamos a cambiar de color, ¿ok? Aquí vamos a dejar en espera que nos espere toda la vuelta de este lado el color principal. Ahora tomamos el siguiente tono. Vamos a pasar este tono por este bucle y vamos a subir 3 cadenas. Ahí está, 3 cadenitas. Estiramos la hebra principal para que se aprieten los puntos. Y ahora vamos a tejer en el mismo espacio 2 puntos más, ¿ok? Así, la cadenita y 2 puntos altos. Ahora una cadenita de separación y vamos a contar 3 espacios. Damos la lazada y contamos 3, 1, 2 y 3. En este espacio vamos a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Vamos a tejer una cadenita de separación y contamos 3 espacios. El que ya está tejido no cuenta, ¿eh? Bueno, 1, 2 y 3. 3 puntos juntos. Y una cadenita de separación. 1, 2, 3. 3 puntos juntos. Muy bien, pues aquí ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalicen, subimos la última cadenita de separación, entramos en el primer espacio y colocamos la hebra principal encima del gancho. Así. Damos la lazada y salimos por todo. Muy bien, pues ya finalizamos esa vuelta. Ahora, como voy a ir cambiando de color, entonces subimos una cadenita y aquí cortamos. ¿Sí? Si ustedes van a cambiar de color, simplemente que estén todo de dos colores nada más, hacen esta hebra para un lado y toman la que sigue. ¿Okay? Bueno, este color ya no lo voy a usar. Voy a tomar la hebra principal. Voy a tejer tres. Y vamos a iniciar aquí con el grupito de 3. Y bueno, amigas, este gorro tiene una peculiaridad, ¿ok? Si ustedes continúan tejiendo grupito de 3 con cadenita de separación, se les va a ir haciendo su gorro muy ancho, ¿ok? Va a depender qué tan caído lo quieran, así tipo francés. Entonces, miren, para que quede igual que el mío, únicamente las primeras 3 vueltas se hacen con cadenita de separación. A partir de la cuarta vuelta, esta cadenita ya no la vamos a tejer, porque si no nos va a quedar demasiado ancho. Pero depende del gusto de cada persona. Hay a quienes sí les gustan bien anchos los gorros, que se miren bien caídos, de forma como francesa. Entonces ustedes van a decidir qué tan caído lo quieren. A mí me pareció bonito. Así, este fue el de ayer. No tan caído, ¿ok? Entonces, nada más las primeras 3 vueltas las vamos a hacer con cadenita de separación, ¿ok? Para que tomen eso en cuenta. Entonces, bueno, esta vuelta también va a ser igual. Cadenita de separación, siguiente espacio, siguiente casita, grupito de 3. Cadenita de separación, casita, grupito de 3. Y vamos a ir tejiendo entonces así, amigas. Cadenita de separación, casita, grupito de 3. Listo, una vez la vuelta finalizada, subimos la última cadenita y cerramos con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer este tono, lo hacemos para un lado, que es el tono principal. Y vamos a tomar otro color. Hacemos el bucle. Pasamos la hebra por este punto.
apretamos y subimos tres cadenitas. Una, dos y tres. Muy bien. Ahora, esta va a ser la última vuelta que voy a tejer con cadenita de separación. ¿Ok? Porque no lo quiero tan bombacho. Si ustedes lo quieren, como les digo, muy bombacho, ustedes pueden continuar tejiendo con cadenita de separación todo el gorro, pero les va a quedar muy abombado, ¿eh? Y pues se gasta un poquito más de material. Entonces vamos a tejer así. Grupito, cadenita y grupito, ¿ok? Bueno, como les menciono, esta va a ser la última que va a llevar esta cadenita de separación, o sea, grupito, cadenita, ¿ok? La última con esta cadenita. Bueno, amigas, vamos a finalizar todos estos puntos con cadenita de separación. Y volvemos para comenzar la siguiente vuelta. Y listo, pues ya finalicé. Una vez que finalicen, volvemos a cerrar. Subimos la hebra principal. A ver, ¿dónde quedó? Acá anda. La subimos encima del gancho, la colocamos así. Y salimos por todo. Ahí está. Subimos una cadenita y ya podemos cortar. Cortamos un poquito largo para poder ocultar al final. Muy bien. Ahora entramos por aquí, jalamos esta hebra y subimos tres cadenas. Muy bien, iniciamos ahora, amigas. Fíjense bien, esta es ya la cuarta vuelta, ¿eh? Ahí está. Y a partir de aquí, en mi caso, yo ya no voy a tejer cadenita de separación, porque como les digo, ya no quiero que mi gorro crezca, porque si no va a quedar muy grande. Pero si ustedes lo quieren más grande, bien bombacho, bien caído, pues continúan tejiendo cadenita de separación. Ok, bueno, ya tengo el grupito de tres. Ahora simplemente voy a dar la lazada sin cadenita de separación. Entro para acá y ya se va a poner más fácil porque miren, ya nomás van a ser tres puntos. Inmediatamente damos la lazada y damos tres puntos. Inmediatamente lazada, tres puntos, ok. Ya vamos a entrar directamente así. Y ya se va a ir haciendo nuestro gorro pues de este tamaño hasta aquí. Y va a quedar un poquito bombacho. Nada más poquito, amigas. Ay, amiguitas, pues se miran preciosos, ¿verdad? Ustedes deciden. Ahí está. Sin cadenita de separación. Nada más entramos a la siguiente casita con el siguiente grupito. Ups. Sin cadenita, lazada. Entramos para acá. Y bueno, a partir de aquí todas las vueltas se van a tejer como esta. ¿Ok? Todas las vueltas con estos mismos pasos. Entonces voy a repetir así. Miren todas las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y en la vuelta número 12 vamos a iniciar disminuciones. No, a ver. 11, 12. En la 13 iniciamos las disminuciones. ¿Ok? Bueno, miren así. Voy a ir combinando todos los colores. Ah, no. Sin cadenita de separación. Ay, amigas, a ver si no se les olvida, ¿eh? Pero bueno, así es. Así lo tejí, así lo saqué. Y listo, ya finalicé la vuelta. Cerramos con un punto de lisado. ¿Okay? Bueno, ahora sí hacemos este para un lado. Echamos esta hebra para un lado, que aquí nos espere. Y tomamos el siguiente tono. A ver. Pasamos la hebra por aquí. Apretamos dos puntos, subimos tres cadenas. Y entramos en la primera casita. Grupito de tres. Sin cadenita de separación, ¿ok? Nada más damos la lazada y entramos al siguiente espacio. Grupito de tres. ¿Ok? Sin cadenita de separación, damos la lazada. Grupito de tres. Y así van a hacer todas las vueltas a partir de aquí. ¿Ok? Ya nada más vamos a ir entrando con grupito de tres, grupito de tres, grupito de tres. Ay, amiguitas, así. Grupito de tres, grupito de tres, grupito de tres. Adentro de cada casita
su grupito de tres sin cadenita. Muy bien, amigas, entonces a partir de aquí ya quedó bien aclarado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar todas las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo, pues, si es para niños, para adultos, ¿ok? Bueno, voy a finalizar y regreso. Listo, pues ya finalicé las 12 vueltas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas 12 vueltas miden un total de aproximadamente 20 centímetros. Ahí está. ¿Ok? Estos 20 centímetros son para tallas jóvenes y adultos, 17 centímetros para niños, ¿verdad? Dos vueltas menos para niños, ¿sí? También pues la banda pues va a estar un poquito más pequeña, entonces les va a quedar precioso. Bueno, una vez que tengan esto listo, ahora iniciamos las disminuciones. Vamos a subir tres cadenitas o dos nada más, dos cadenitas, ¿ok? Y vamos a entrar aquí, ya no vamos a entrar en las casitas, ahora vamos a entrar en todos los espacios y vamos a disminuir cuatro puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Salimos por todo. Nuevamente vamos a entrar en el mismo espacio y vamos a tejer los cuatro puntos. 1, 2, 3 y 4. Salimos por todo, damos la lazada, entramos en el mismo espacio, tejemos 1, 2, 3 y 4. Ok, así nos vamos a ir toda la vuelta. Se van a quedar los 4 puntos encima del gancho, damos la lazada, salimos por todo, damos la lazada y volvemos a iniciar. Ok, ups, en el mismo espacio. El primero, sí, una vez que finalicen la vuelta, pues cerramos. Cerramos con punto deslizado. Voy a continuar con el mismo color. Pues miren, ya estoy continuando todo con el mismo color, ¿eh? Subimos dos cadenitas y volvemos a disminuir ahora tres puntos. ¿Sí? Llevo dos y llevo tres. Salimos por todo. Entro en el mismo espacio, cuento uno, dos y 3, salimos por todo, ¿sí? Una vez que finalicen la disminución, damos la lazada, entramos 1, 2 y 3, ¿sí? Los puntos se dejan encima del gancho, salimos por todo. ¡Ups! ¡Ay, este no quiso! ¡Ah, sí, sí quiso, sí quiso! Bueno, amigas, y pues ya va a ir quedando cerradito, ¿ok? Bueno, podemos ir haciendo todas las disminuciones. Pues así de fácil. Bueno, finalizamos. Y listo, pues aquí ya finalicé la vuelta. Una vez que finalice, encerramos con punto deslizado. Subimos una cadenita, estiramos un poquito largo para poder cerrar por las espiguitas con este trozo. Entonces aquí acomodamos nuestro gorrito. Tomamos una aguja. A ver, estas agujas tienen pico. Una agujita sin pico, amigas, para que pase más rápido. Y ya sabemos cerrar por las espiguitas. Entonces vamos a tomar espiguita, espiguita, espiguita. ¿Ok? Bueno, voy a finalizar. Y listo, una vez que finalicen estiramos y ya va a estar listo nuestro gorro, completamente cerradito. Echamos la hebra para adentro. Y acá en la parte de adentro vamos a hacer un remate. Y vamos a ocultar un poquito la hebra, a ver dónde anda. Bueno, ocultamos la hebra así entre los puntos de manera circular. Y vamos a tomar aquí una hebra de por aquí. Y vamos a hacer un remate. Sí, podemos entrar dos veces. Estiramos. Y ya quedó ahí, miren, un nudo. Ya no se nos va a descoser nuestro gorro. Ahora ocultamos un poquito la hebra entre los puntos. Y ahora sí podemos cortar. Bueno, el siguiente paso es ocultar las hebras que nos quedan por aquí. Si ustedes se las llevaron junto con ustedes en el tejido, pues ya está listo. Miren, amigas, ya quedó nuestro gorro bien bombachito. Lo pueden dejar así o con pompón. Y listo, amigas, ya finalicé el pompón. Ya estoy preparando también un video especial de cómo preparar todos los pompones, ¿eh? Porque recibí un regalito de Navidad que me ha
facilitado la vida, amigas. Y se los quiero compartir, ¿ok? Bueno, miren, cuando pongamos el pompón, debemos agarrar así bien apretadito y debemos pasar, atravesar el pompón, que se sienta que estamos atravesando toda la pieza. Así, para que el pompón no quede bailando, porque si no, va a quedar bailando. Apretamos que bien fuerte, damos otra puntada, miren, si ven cómo atravieso el pompón así, sin miedo, amiga, sin miedo a equivocarse, ¿eh? Ahí va. Y ahora le voy a dar una puntada cruzada. A ver si entra. Ahí está. Y listo. Una vez que esté bien amarradito el pompón, ya podemos hacer también un remate. Metemos la aguja y el remate le voy a hacer así, miren. Es igual. ¿Okay? Le vamos a dar dos vueltas. Y ahí está ya su remate listo. Muy bien, ocultamos un poquito la hebra para asegurar mejor. Y ahora sí cortamos. Y listo, pues ya quedó nuestro gorro con su pompón. ¡Uy! Bueno, pues este fue blanco. Es exactamente siguiendo los mismos pasos. Pues tejí el negro, que fue el compañero, pues, de nuestro poncho con cuadros granny, ¿verdad? Miren, igualitos. Pues siguiendo los mismos pasos, amigos y amigas, ustedes pueden tejer estos lindos gorros. Se tejen muy rápido, muy fácil. En 30 minutos, las amigas que tejen bien rápido, pues los pueden tener, ¿sí? Yo me tardo 12 minutos exactos tejiendo la banda. Y pues ya, lo demás, ahí me la llevo. Me la llevo entre interrupciones y tejidas, ¿ok? Y bueno, pues miren, los popones quedan muy bonitos. Y pues como les digo, miren, tengo las pomponeras, amigas. Nunca en mi vida había tenido pomponeras hasta el día de hoy. Me las regalaron. Y ya estoy preparando el video pues para aprender a hacerlas, ¿ok? Bueno, amiguitas, pues aquí les dejo los gorros. Los ponen en práctica. Y no olvidemos ocultar las hebras, ¿eh? Bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día. Y hermosos que queden sus gorros. ¡Nos vemos! Bye, miren, quedaron bonitos. Miren este cómo lo acomodé, amigas, ¿sí? Todo eso espero mostrárselos muy pronto. Bueno, nos vemos ahora sí. Bye.